Doctora María Victoria Guerrero. Jubilaciones, pensiones, moratoria previsional, cálculos de haberes, reajustes, beneficios denegados. Estudio Jurídico Guerrero. Atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas. Alem 944, teléfono 442-6960. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Bueno, feliz día, Victoria. Gracias por venir. No, muy contenta de estar en este día acá, compartiendo con ustedes, con todos los que nos miran, que siempre me dicen. Trabajando, habitualmente trabajo el día del abogado. Muy bien. Pero bueno, con felicidad porque gracias a Dios es la profesión que elegí para vivir, digamos, y es parte de mi vida en todo momento, o sea. Es mi vocación, gracias a Dios tengo esa dicha. ¿Y por qué decidiste inclinarte? ¿Por qué hay abogados laborales, abogados de distintos ámbitos, de familia? ¿Por qué elegiste, este tema de los adultos, de las jubilaciones? ¿Por qué? Bueno, un poco se me dio, como tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en un estudio jurídico, que se dedicaban al tema previsional y bueno, fue ni bien me recibí, fue mi maestra, Elsa, que bueno, la llevo siempre en mi corazón porque aprendí todo de ella. Y bueno, ahí fui comenzando a aprender todo esto de las jubilaciones, de todo lo que es el derecho previsional, ¿no? Y empezar a encariñarme con esta rama del derecho que en la facultad la verdad que mucho no la había conocido y la fui conociendo después de recibida. Claro, con el día a día. Con el día a día. Y hablabas, digo, de la empatía que hay cuando alguien te va a ver, esa persona que trabajó toda su vida y que le das ese momento para que te cuente lo que hizo. Es un momento especial. Es un momento muy especial porque, bueno, es el fin de una etapa para una persona jubilarse. Claro. Por ejemplo, la persona que viene con la decisión, en realidad viene antes de decidirlo a veces, y ahí empieza todo un proceso que va haciendo y yo tengo esa suerte de acompañarlo en ese proceso de dejar su vida de activo para pasar a otra etapa de su vida. Hoy hay mucha gente que se jubila muy joven, porque hoy los docentes, por ejemplo, que se jubilan a los 50 años, son súper jóvenes. Y es como que en realidad, más que pasividad, empieza como otra etapa distinta, con otras actividades, otras. Y bueno, a veces me toca, a veces me toca contener también. Muchas cosas tocan. Qué bueno. Uno va conociendo así de este modo mucho al ser humano y a uno mismo, ¿no? Porque a través del otro también uno se conoce. Eso es verdad. Y muy interesante. Me gusta mucho esa parte. Me gusta mucho el derecho y me gusta mucho esa parte. Y de hecho yo soy coach también. Soy coach ontológico profesional y después de muchos años de ejercer la profesión de abogada, estudié esa carrera también. Claro, mirá cómo toda una cosa va ligada con la otra, ¿no? Esto de involucrarte con la persona que te va a ver, a veces que ya está jubilada y te va a ver porque está percibiendo mal sus haberes y necesita que la guíes cómo hacer para. Muchas veces una conversación hace la diferencia. Entonces, bueno, como eso fue un don que yo he tenido desde que empecé, porque siempre he tenido esa cosa de saber de mucha onda con la gente, después lo estudié. Y eso te dará herramientas para trabajar desde otro lado, ya no desde la intuición, sino con más herramientas para trabajar con las personas. Sí, está bueno, está muy bueno, muy interesante. Sí. Ah, mira, no sabía esa parte. Sí que, esa faceta. Claro, sí que son muy de escuchar y de mucha paciencia y de trabajar mucho. Sí. Y eso está bueno. Es lo que me gusta. Y aquellas personas que, bueno, te están viendo
que se quieren jubilar, ¿para qué cajas haces vos la jubilación? Bueno, para todas. Para todas. O sea, yo me dedico tanto a lo que es Nación como provincia. En el estudio abarcamos todas las cajas profesionales, bueno, todos los juicios, esto que me llevó a elegir la profesión de abogada, que es luchar para que haya justicia de alguna manera. Sé que la justicia tal vez es un término un poco utópico por momentos, pero hay muchas situaciones en donde podemos poner un poquito más de justicia. Lo digo por experiencia propia, porque hemos logrado un montón de cosas, claro, en tribunales, ¿no? Más que nada. Y a veces en ANSES también, porque depende de la habilidad para presentar las cosas a veces. Que bueno, que es un poco poner justicia en situaciones de vidas de injusticia que te cuentan, que vos decís, no puede ser, esto no puede ser, esto tengo que hacer algo desde mi lugar para que esta persona pueda, aunque sea, tener esto, cobrar una jubilación, una pensión, algo. Claro, y lo lográs. Y a veces lo logro. Y te hemos visto, digo, esa felicidad de decir, bueno, torcí algo que parecía que no se iba a hacer y lo logré. Sí, ¿no? Es muy gratificante, la verdad es muy gratificante, sí. ¿Y qué te pasa cuando hay cosas que exceden a vos? Bueno, ahí, mira, yo en mi escritorio, en Chascomús, tú sabes que mi sede es allá, por más que en mi corazón mi sede es Tandil, porque amo Tandil, por y eso no sigo de venir. Y por eso sigo viniendo. Tengo los mandamientos del abogado, y uno de los mandamientos del abogado dice, son de un gran jurista que fue Couture, que fue un gran jurista y bueno, de estos maestros que uno estudia todo durante toda la carrera. Y él dice en uno de los mandamientos que nunca te quedes ni con las victorias ni con las derrotas, sino que sigas adelante. Porque si te quedas paralizado en eso, no vas a poder seguir avanzando como abogado. Qué bueno para la vida. Me encantó para la vida. Los 10 mandamientos del abogado, la verdad que son mi directriz. Y como digo, después googlealo, vas a ver, los 10 mandamientos del abogado, son muy buenos para la vida, sí, son para la vida en realidad. Pero bueno, los tomo como directriz para mi actividad. Sí. Victoria, bueno, estás acá en Tandil, así que hoy vas a estar atendiendo. Voy a estar atendiendo, sí, y bueno, estoy todo el día... Así que bueno, si quieren venir a saludarme, también acepto. Como digo yo, calzo 38, perfumes dulces, no, lo más lindo es ir a saludarte. Un saludo, nada una más. Una gran persona que, bueno, este programa nos da la posibilidad de ir conociendo grandes personas y sin duda que Victoria... Y su mamá, Cristina, también. Que le mandamos un beso, que casi abogada. Que me ha acompañado en esto desde el día uno, desde que decidí, que dije quiero ser abogada, ella me acompañó. Qué bueno. Sí. Y hoy es tu secretaria acá. Sí. Así que bueno, un poco abogada es. Le mandamos un beso. Y para vos, Victoria, bueno, feliz día. Gracias, y lo mejor, porque gracias. Lo más lindo que es una excelente persona. Muchas gracias. Eso no se estudia, eso se nace. Gracias. Se va haciendo. Gracias. Cierre. Doctora María Victoria Guerrero. Jubilaciones, pensiones, moratoria previsional, cálculos de haberes, reajustes, beneficios denegados. Estudio Jurídico Guerrero. Atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas. Alem 944, teléfono 442-6960. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero.